Blas Llano fue reelegido como presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico en un total de 58,45% de los votos según el conteo rápido del Tribunal de Resultados Preliminares. El senador liberal Blas Llano del Movimiento Unidad Liberal logró la reelección como presidente con el 58,45% de los votos, que representa 245.134 personas, superando ampliamente a su competidor más cercano, Luis Alberto Wagner, del movimiento Cambio Imbaré TV, quien se alzó con solo 7,35%, es decir, 30.830 votos. Con edición de Darlis Cabral, informó Lorena Ponte para ABC TV.